Maidora, la abuelita Tirisa, la abuelita Tirisa. ¿Dónde se metió esa? Baja, Pepito. Sí, Files. My wife, mi abuelita Tirisa, my Dora, my son. Mi hijo Jean-Pierre. Mi hijo Jean-Pierre. Mi nieta Sofía, que está allá. Mi hija Amanda, say hi. Sofía, say hi. Say hi, Sofía. Yo voy a Facebook, Sofía. ¡Hola! ¡Come! Thank you.
Buen día. El buen día. ¿Dónde mi cámara, tía? Está seria, pero seria. ¿Dónde mi cámara? Soy Jai, mía. I'm gonna catch you, you better run. Celebrando el primer año de mi niña. Amanda, mira la mujer de cámara. Say hi. Hi. Amanda. Maidora. Amanda. Maizón. Hola. Ay, Sofía. Ay, Sofía. Venga, Sofía, buen día, ¿eh? Mira esos sleeping. Mi esposa, la mamá de Mía, un saludo para la familia Young allá en Lima, Perú. Para la familia en Canadá. Para la familia en Canadá, para la tía Rosana en Canadá. Para Manuel, para Jonathan, para los hijos, para los cinco hijos de Jonathan, para Fran. Para mi hermana Fiorella, para mi mamá, mi papá. Para Nucha. Katiuska. Un besito. Ya, nada más. Mucho. Quiero saber qué niño quiere regalo. Dígame fuerte. I would like to know who wants to get present. You want to get present, yes or not? ¡Ay, qué bueno! ¡No te puedo creer! ¡Wow! Mira nada más. Por supuesto que si quieres un regalo, ¿qué tú tienes que hacer? Jugar conmigo. Join with Fabiola's Kids. We have a lot of games for you. ¿Ok? Déjame presentar a mi primer amigo en este party. Ok, let me introduce to my first friend. Ok? Ay, es Tibulino. ¿Pero quién es Tibulino? Tibulino es mi amigo gusanito. Ahora, yo voy a preguntarles a ustedes si usted conoce un gusano. Ok? A ver, ¿quién conoce un gusano? ¿Tú conoces un gusano? Oh my God. ¿Cuántas patas tiene el gusano? No, patas. No patas, 10, 20. Bueno, a veces puede tener 20, 50, hasta 100 patas. ¿Ah? Acuérdense que el del 100 pies, que es un gusanito que camina por ahí. Ok, el juego, este es el primer juego con ustedes. El juego es que ustedes se van a convertir en fruta y en vegetal. O sea, ¿qué significa que ustedes se van a convertir en la comida de mi gusano? You're going to become a food for my tibulino caterpillar. Yes. What kind of food are you going to be? Vegetable or fruit? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, una fruta que vas a hacer para el gusano, ¿qué fruta me dirías? Naranja. Muy bien. ¿Y what about you? Vegetables. Tú te vas a convertir en un vegetal. ¿Y qué vegetal usted me diría? Broccoli. ¡Ay, qué bueno! O sea que están todos listos. Ojo que si no sabe, yo le meto a la mamá adentro. ¿Ok? Claro, porque se supone que ustedes siempre comen frutas y vegetales, ¿sí o no? Sí. Yeah, you love to eat fruits and vegetables, ¿sí? Muy bien, estamos listos para llamar a mi amigo y me gustaría que también los invitados también llamemos a Tibulino. Cuando cuente hasta tres vamos a gritar ¡Tibulino! Ok, porque está bien medio sordo. Vamos, uno, dos y tres. ¡Tibulino! Hola. Ay, Tibulino, ¿cómo estás?
niño todo flaquito. Y me dijo Fabiola, ahora que me lleves al cumpleaños me voy a portar muy bien. Ok, entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a empezar el juego contigo. Let's start the game with you. Ven, ven, ven. Vamos rápido, chicos. Vamos por el regalo, ¿va? Este aquí voy a entregar el primer regalo. Vamos, vamos. Aquí, listo. Ahora usted se va a convertir en un vegetal. ¿Qué vegetal va a ser usted hoy? Very good. Ok, vamos, adentro. Ahora usted, ¿dónde te vas? Where you go? Hello. Ajá. Vamos, porque tiene que ser de by side orders. De grandes a pequeñitos. Vengo por acá ahora. Ajá. Ven, mi amor, ven. Chicos, be faster, ¿ok? No se demoren, ¿ah? Vamos, ahora usted se va a convertir en una fruta. ¿Y qué fruta sería para el gusanito? Naranja. ¡Ay, qué rico! Oye, este gusano está alimentando muy bien. Usted va a ser un vegetal. What kind of vegetable would you like to be? To get into tu bolino. Tomate. ¡Tomate! ¡Wow! Bueno, tomate es una fruta, ¿no? Porque acuérdense que todo lo que tiene pepa es fruta, ¿ok? Entonces, un vegetal. ¿Qué vegetal vas a ser? Muy bien, muy bien. Pepper. No, a otro diferente. Broccoli, that's fine. A ver, broccoli, ahora usted va a ser una fruta, mi pequeño Spider-Man. Una fruta, ¿qué fruta vas a hacer? Banana. ¡Banana! ¡Muy bien! Acuérdese que vamos a ir de grandes a pequeñitos. Y como se está adelantando el gusanito que está engordando, ¿ah? The tibulín is getting fat. Ahora usted, ¿qué va a hacer? A ver, vamos adentro. ¡Wow! ¿Y usted qué va a hacer? ¿Una fruta? ¿Qué fruta? About it, an apple. Wow, very good. Y claro, a los gusanos les gusta estar en el apple. A ver usted, una fruta, ¿qué fruta? Fruit or vegetable, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Un vegetal? Bichuela. Oh, bichuela, bichuela. Bichuela. What? Beans, right? Yes. Okay, let's go. Okay. Okay, the bee. ¿Usted? Tomate. ¿Otro? Tomate. Okay, bueno, ya. Bueno, tomate. ¿Y usted qué va a hacer? Brócoli. Okay. Oye, pero está repitiendo brócoli, tomate. Eso nomás creo que comen, ¿ah? ¿Eh? A ver, ¿quién más? Tú. Una pequeñita. ¿Usted qué va a hacer? La mano arriba. Qué difícil estoy escoger al ganador o la ganadora, porque todo lo ha hecho muy bonito. Pero siempre, ¿no? En un juego siempre por ahí hay una niña o un niño que siempre se mueve un poquito más que el otro. Y por supuesto les cuento que tengo un pequeñito que se ha movido bastante. Y ahí está el ganador de este juego. ¡Ay! ¡Dios mío! Está tosiendo, creo. ¿Cómo se llama este bailarín? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se llama este bailarín? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dile, Esaú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Esaú.
Esaú. Esaú. Esaú. Wow, felicidades Esaú, el regalo para Esaú porque resultó ser un bailarín. Y les cuento que también tengo otra niña que también estuvo bailando, se movía muy bonito. ¿Y se ve quién es la segunda? Ay, aquí está mi corazón, mira. Wow, qué regalos tan hermosos. Hasta yo quiero jugar, imagínense. Ahora pásame un regalo para una niña. La segunda, ¿sabes quién es? Aquí está. Ella es la segunda. ¿Cuál es tu nombre? Michelle. Aplauso para Michelle. Vamos, los aplausos. Wow. Felicidades. Bueno, o sea que si ustedes son bailarinas, porque la mamá o la otra mamá también es bailarina, le vamos a sacar en el otro juego. Bueno, les voy a comentar a los demás niños que no se pongan tristes, porque tenemos más. Y también tenemos, un poquito por favor, el volumen bajo del micrófono. Y porque tenemos más regalos, más juegos. Así que nada de tristeza. ¿Y quién de ustedes sabe alguna canción? O sea, no tienen que saber toda la canción. Ven, ven, ven. Aquí está. Y una pregunta. ¿Por ahí qué canción usted sabe? No importa el nombre, pero ¿me puedes cantar un poquito? ¿Sí? Ya, vamos a... Silencio. Un poquito. Esta canción está dedicada para Mía Bella. ¿Sí? Claro que sí. Vamos entonces. Uno, dos y tres. ¡Ay, qué linda! A ver, ¿qué más? ¿Qué más? What a comma style. Bien, felicidades, venga, pero no te vayas. No. Vas a jugar con nosotros y ponle su gorrito, por favor, de una vez. Listo. A ver, de repente por aquí una chiquitita, así como él. ¿Quién? ¿Quién? Media, claro, claro. ¿Sí? ¿Quién más? Necesito tres. Ven, mi amor, venga por acá. Ven acá. Entonces, ¿también sabes alguna canción? Un poquito nada más. No tienes que cantar mucho. ¿Estás lista? Vamos entonces, dedicada también para Mía Bella. Un, dos y tres. Listo. De repente me puedes cantar una canción chiquitita, no importa. ¿Me canta un poquito? Dedicada para Mía Bella. Vamos entonces. Un, dos y tres. No importa, no importa. Ya, venga por aquí usted. Samara, ven, ven acá. Me ha dicho tu mamá que también cantas bien bonito el Happy Birthday. Quédate un poquito para Mía Bella. Vamos entonces. Un, dos y tres. Ahora, tenemos que escoger a alguien que va a tocar la guitarra. Sí. ¿Quién va a tocar la guitarra? A ver. You wanna play the guitar? Yes. Ven, aquí entonces. Al costado, ven. Venga por acá. Uy, pero la guitarra es más grande que él. Me da pena. Señora, ven, ayude aquí. Por favor. Sí. Venga, su mamá que está grandota. Mire por acá. Aunque no pesa. Ahí está. Listo. Carlos Santana. Ahí está, Carlos Santana Juárez. Venga, bien hecho, te ves bien, súper bien. ¡Perfecto! Ahora sí, yo tengo aquí a los cuatro niños que van a hacer el juego. Y el juego se llama Mira Quién Canta. Así es. ¿Y qué van a hacer ustedes? Listen to me. Solo tienen que decir esta letra. Uno, dos y tres. ¡Y! Segundos. Sí, poquito, nada más. Yo creo que puede durar 40, 50. 10 segundos nada más he durado. ¿Qué significa? Que tú o tú o tú o tú pueden durar más tiempo diciendo la letra I. What does mean? You have to keep to say the E letter for a long time without a stop. No vayas a parar, ¿ok? Ok.
Okay. Entonces vamos a empezar contigo, pequeño gatito. Okay, vengo por acá. Bueno, como tú vas a ser el primero, cuando yo termine mi canción, tú vas a ser mi corista y vas a empezar a decir la letra y yo voy a contar cuánto vas a durar. Y si ganas, perdón, y si puedes hacer decir mucho tiempo la letra ahí, pues te doy un regalo, ¿ok? Pero tengo que hacer una pregunta al guitarrista que está acá. Venga por acá, mi guitarrista. Ay, mi guitarrista se ha distraído con las pelotas. Mira, Saúl, mira esa. Ay, ay, ya me... Bueno, tengo que hacer la pregunta. O después, Saúl, mejor lo sacamos en otro juego. Sí, porque se ha distraído con las pelotitas. Ya, ven para acá. Va a tocar. Aquí. Tú te vas a encargar de tocar la guitarra. ¿Y cuál es tu nombre? Jeremías. Jeremías, ¿sabes tocar la guitarra, Jeremías? Sí. Yes. ¡Wow! ¡Uy, qué lindo! ¡Oh, es tu brother! ¡Uy, ya uno! Ya está. Okay, ¡muy bien! Empecemos. ¡Perfecto! ¡No hay problema! Vamos a empezar contigo. Entonces, yo te voy a preguntar a ti y tú solo me respondes sí o no. ¿Estás preparado? A ver, vamos. Uno, dos y tres. La pregunta es, ¿tú crees que el gatito gane? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ay, venga, sí. Tienes que ganar, vamos, campeón. Vamos, vamos. Tócame la guitarra mientras tanto, ¿eh? When I finish to sing, then you start to say E, ¿ok? One, two, three. Allá en el rancho grande, allá donde vi. Allá donde you have to start to say E. 29 segundos, ok, 29, vamos a darte otro chance, ¿ok? Solamente tienes que decir E. Vamos a ver otra vez. Uno, dos y tres. 29. Muy bien, asiéntate, gatito, ahí, siéntate. Todavía no voy a decir quién es el ganador, siéntate. Y ahora acá tengo la segunda, venga para acá, José. Obvio que está Manu, ¿no? ¿Y usted cree que la segunda concursante pierda? ¿Va a perder? Ah, yo por eso te pregunté, mi hermana, sí, dice que. Ok, entonces, ¿qué? ¿Pierde sí o no? Pierde. ¿No? Ah, ya. Vamos entonces. Uno, dos y tres. Allá en el rancho grande. Allá donde vi. ¡27 segundos! Siéntate acá al costado del gatito. Parece que va a ganar, ¿sí o no? Vamos a ver entonces. Ahora acá tenemos aquí a la tercera pequeñita. Ya sabes, ¿ah? Tienes que hacer 28 para que ganes, ¿ok? 30. ¡Ah, no! Tú estás 29. Yo he dicho 29. Tú puedes ser la segunda ganadora. 29 segundos. Tienes que hacer 30. ¿Y usted cree que la tercera, la más pequeñita, también gane, sí o no? No. Como no es hermanita, en caso le hagas, no le hagas caso, mirando al frente. Vamos. Uno, dos y tres. Allá en el rancho grande. Allá donde vi. Otra oportunidad. Otra oportunidad, ya, vamos. No pare. Uno, dos y tres. Muy bien. 15, qué lindo. Siéntate, mi amor, ahí, sentadita. Vamos ahora con el último. Y ahora, pregunta. ¿Gana el último concursante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¡Ah! Vamos a ver si es cierto. Un, dos y tres. Allá en el rancho grande. Allá donde vi. Y... ¡30! ¡No lo puedo creer! ¡Tenemos un ganador aquí y tenemos dos! ¡Con el gatito! ¡Un aplauso para los dos niños! ¡A ver, aplausos! ¡Ay, qué felicidad! Mira que te lo tenía bien guardado, ¿no? ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Qué regalo! Y ustedes también, ni se preocupen, que para ustedes también hay regalito ahora después, ¿ok? Muchas gracias a todos ustedes por haber jugado, participado. ¡Wow! ¡Oh! Cuidado, no sueltes la sábana de colores, ¿ah? Don't release the blinking colors. The ball is going out. La mamá me lo puede pasar de regreso. Por favor, señor. Ayúdeme a cuidar. ¡Ey, que está atrás de usted! ¡Vamos!
Cotrina, sean bienvenidos todos, espero que estén pasando un rato agradable, nosotros aquí compartiendo con la familia, con sus hermanos, con su tío, con sus amigos, la señora que la cuida, que también le tengo que agradecer tanto, y bueno, espero que tengan una linda noche y que la pasen y disfruten a lo máximo, y gracias por estar aquí nuevamente. Ok, le paso las palabras también aquí para que diga algo mi esposo. Mi agradecimiento a todos ustedes, especialmente a mis dos hijos, a Aldo, mi hijo el mayor que está allá, a mi hijo el menor, Jean-Pierre, a mi hermano que está acá, gracias a mi staff de mi oficina que han llegado aquí, y gracias a todos ustedes que hacen este momento felices. Este momento inolvidable para mi niña. Muchas gracias a los niños que se han divertido, han participado y van a seguir participando en este evento. Y agradecimiento a todos ustedes. También quiero, para finalizar, agradecer también aquí a la animadora, que les recomiendo, y ustedes ya no tengo que recomendarla mucho porque el show está fantástico. Y también a este local, a San, y a la señorita que nos ha ayudado, al otro joven también. Entonces, muchas gracias, ¿ok? Gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias!
Happy birthday to you. Qué bonito, qué ordenado.
está. Hola, Turita. Turita me dijo, Fabiola, estoy contentísima de estar aquí. Cumpleaños de bella mía. Ay, gracias. Qué lindo que la pasamos, tan bonito. Y por supuesto ya es tiempo de ir a cantar Happy birthday to you. Happy birthday to you, to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ¡Ariel! ¡Toma foto! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Ahora sí vamos a cantar todo muy fuerte. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Al niño! A ver, la velita. Yo creo que la velita la tenemos por ahí, sí, para poder encenderla. Una vez, porque... Acá, una foto acá. A todo. Amanda. Muy bien, a ver. Do you. Amanda. Happy birthday. Happy birthday. Espérate, falto yo. No, chicos, no metan la boca en pastel. Tranquilos, tranquilitos. Ya les van a dar su pedazo de pastel. Después ya vamos a ver. Quería recogerse todo eso. Después ya, mi amor. A ver, vengan para cantar su happy birthday. ¡Aplausos! A ver, ¿de repente quieres una mordidita?
Si yo muerdo, no, nadie lo va a comer. No, chiquito, la naricita. A ver. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Muchas gracias, que la sigo pasando muy bonito. Gracias, señora. Hasta luego, gracias. Ya. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso y mil agradecimientos.